A la conferencia de prensa de la película Las Malas Intenciones, una producción peruana argentina, donde contamos con la mesa, la señora María Soles como negra la 3, el señor Amézaga, cónsul, el señor Steven Ackerman y el señor Francisco Azarte de la Asociación Cucaramá, todos ellos integrantes del Corredor Peruano de Bolsa. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Es un gusto en esta ocasión presentarles una nueva actividad que hemos querido incorporar a este proyecto del Corredor Peruano del Abasto. Tomando en cuenta que se va a estrenar hoy día precisamente, se ha estrenado la película peruana Las Malas Intenciones aquí en el Abasto, en el cine, en el Hoy Abasto, nos sumamos aquí a la campaña de difusión de los productores. Aquí tenemos al señor Ackerman, productor de la película, para juntarla a este proyecto y ayudar a la difusión para que no solamente los peruanos, sino por supuesto también el público argentino conozca un poco más del cine peruano. En esta zona tenemos alrededor de 31 teatros independientes y tenemos un cine como juez que promueve este tipo de emprendimientos culturales. Por eso es tan importante que el Corredor Peruano sea un padrino, un sponsor de alguna manera, o acompañe esta obra cinematográfica que, como dice el señor cónsul, ya ha tenido una buena proyección y ha empezado con el pie derecho, digamos, porque ha sido premiada y ha sido considerada tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Antes que nada, muchas gracias por todas las palabras, muchas gracias por el apoyo al cónsul, a la gente del Corredor Peruano, acá la gente de Mochica, y gracias a ustedes por venir. Voy a contar un poco de qué se trata la película, les cuento un poquito algunas cosas y después les dejo para que me hagan preguntas si quieren algo en particular, que tal vez me ayude a ir guiándome por dónde seguir. La película trata sobre una niña de 9 años que se llama Cayetana de los Heros, que vive en Perú en el año 1982. Esta niña tiene una familia de mucho dinero, clase alta, padres divorciados, la mamá vive con su nueva pareja gran parte del año afuera en Europa, y en un viaje en particular, cuando vuelve a la niña la crían las empleadas domésticas. Entonces, en un viaje, cuando vuelve la mamá con el novio, la mamá le dice a Cayetana que va a tener un hermanito. Y Cayetana en ese momento dice: cuando nazca mi hermanito, yo me voy a morir. Y de ahí empieza la película, así que mucho más no puedo contar porque principalmente tienen que verla. Thank you.
Mamá, tengo malas noticias. Debo ir al infierno. Con zapatos blancos y vas a tener, un hermano. Cuando deje el hermanito, no me van a poder votar, porque yo ya voy a estar muerta. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Cuando nazca el bebé, no voy a morir.
somos realistas, somos terroristas. ¿Qué has hecho? ¿Viste tú, no? ¿Estás hablando, flaca? ¿Ya está lista para que te gane de nuevo o no? Ya voy 4-1, te voy ganando. Y esta canción la conozco yo. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén.